El lunes 4 de enero ha sido el día con mayor demanda hospitalaria en la entidad, con 1.107 personas hospitalizadas por infección respiratoria aguda, 718 de ellos confirmados por COVID-19, informó Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, en entrevista para TV4 Noticias de la Mañana. El funcionario estatal explicó que de las 1.915 camas reconfiguradas para la atención exclusiva de casos por coronavirus de todas las instituciones de salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, el 58.9% están ocupadas. De estas, el 77% son camas sin ventilador y un 31.7% son pacientes en estado grave que necesitan ventilación mecánica. Esto quiere decir pues que de las 1.915 camas que se han reconfigurado en el estado, de todas las instituciones, del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de Sedena, el 58.9% de todas las camas están ocupadas. De este total, el 77% son camas sin ventilador y el 31.7% son pacientes más graves que necesitan ventilación mecánica. Entonces, pues hay que comentar que, fíjate, diciembre es el mes que más casos se registraron, al menos en lo que estamos haciendo la conciliación de los datos, ya tenemos 20.341 casos para el mes de diciembre. Tras 10 meses de la contingencia sanitaria en el estado, los casos acumulados ya superan los 85.000 afectados y se registran 3.558 casos activos, lo que posiciona a Guanajuato en el cuarto lugar a nivel nacional. Lamentablemente siguen muriendo muchas personas, más de 40 personas todos los días, y con eso ya llegamos a 5.768 casos. Tenemos activos 3.558 personas que tienen la capacidad de transmitir, que hemos identificado. Seguramente hay muchas más personas entre nosotros circulando y que tienen la capacidad de transmitir y que están visitando algunas personas o que están circulando en los centros comerciales. Entonces, es muy, muy importante comentar que a partir de esto tenemos una gran demanda hospitalaria. Diciembre se posicionó como el mes más afectado de la crisis sanitaria en el registro más alto en cuanto a la hospitalización, muertes y casos acumulados por COVID-19. Las mujeres embarazadas en la entidad que se han contagiado ya suman más de 700 y más de 10.000 las personas dedicadas al sector salud, situación que preocupa a las autoridades sanitarias, por lo que piden a la población evitar, visitar y recibir personas externas, así como no acudir a espacios aglomerados. Informó para TV4 Noticias Imelda Solano.